Muchas gracias a todos por seguir con nosotros. Le damos la bienvenida al doctor Felipe García Oliva por estar con nosotros. Es nuestro siguiente ponente. Y el doctor Felipe obtuvo los títulos de licenciatura en geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1986 y el grado de doctor en ecología por el Instituto de Ecología de la UNAM en 1992 hizo una estancia postdoctoral en Colorado State University en Estados Unidos, una estancia sabática en España y otra estancia en la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Sus estudios, sus líneas de investigación están relacionadas con la biogeoquímica de los ecosistemas terrestres Estudia los almacenes y flujos de carbono, la dinámica de nutrientes en ecosistemas terrestres y cómo ésta se ve afectada por el manejo. También estudia la relación entre la diversidad de especies de plantas y la dinámica de los nutrientes y el comportamiento de las comunidades bacterianas del suelo y su relación con la disponibilidad de nutrientes. Entonces, le cedemos la palabra, doctor, para que comience con su presentación. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores. Este y voy a iniciar con la plática. La plática la titulé la relación entre la diversidad funcional de bacterias y la dinámica de nitrógeno fósforo en suelos calcisoles y calcisoles en un ecosistema árido del norte de México. Quisiera empezar con esta imagen que es el árbol de la vida, un poco para plantearles que la mayor número de especies se encuentran en las bacterias y solamente la menor diversidad se encuentra en lo que serían los eucariotes, que incluyen hongos, plantas, animales, invertebrados, etcétera, etcétera. Este concepto es importante porque lo que quiere decir es que en el planeta el mayor número de especies están principalmente bacterias y este arqueas. Ahora bien, como el suelo juega un papel muy importante en mantener la diversidad de diferentes grupos microbianos, como serían bacterias, hongos, protistas, nematodos, pero también hay mesofauna y macrofauna. Aquí lo importante que hay que decir es que las bacterias se han reconocido hasta el momento 15.000 especies, pero se estima que hay más de un millón y desafortunadamente el grupo que menos se ha descrito son las bacterias, a pesar de la importancia de su papel en la dinámica de nutrientes y en, la bio, en los ciclos biogeoquímicos globales. Ahora bien, para poder empezar a entender la relación que hay entre la diversidad de bacterias y los procesos de nutrientes, Habría que definir los tres tipos de diversidad que existen. La diversidad taxonómica, que es la cantidad de especies agruca, agrupadas jerárquicamente en diferentes taxas, como se presenta en la imagen. Aquí hay un taxón que va, que está organizado en especies, géneros, familias, etcétera, etcétera. El segundo concepto es la diversidad genética, que es la variación de los genes en una población o comunidad. Y la tercera es la diversidad funcional, que se refiere a cuántos grupos de organismos influ que influyen en el funcionamiento de los ecosistemas. ¿sí? Para que quede más claro esto, voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, el trabajo que hizo Anataramán y, y colaboradores, que trabajando en un sistema de acuíferos determinaron la, todo el genoma de bacterias que había en este sistema. Y pudieron asociar diferentes procesos de dinámica de ciclo de nutrientes, como la fijación de CO2, que sería fotosíntesis, que serían las pelotitas verdes oscuras, como la fijación de nitrógeno, como procesos asociados al azufre. Y si ustedes se fijan, hay ciertas especies que tienen una diversidad de metabolismo y por lo tanto están involucrados en la transformación de diferentes nutrientes que hay en el planeta. Siguiendo para ser un poco más claro lo que les presento en esta eh, figura, por un lado es un, el ciclo de nitrógeno en el suelo muy simplificado, estamos hablando del proceso de entrada del nitrógeno atmosférico a partir de la fijación de bacterias, después las formas disponibles como amonio y nitrato, los procesos de descomposición por parte de hongos para que queden disponibles los nutrientes y puedan ser adquiridas por plantas y microorganismos o los procesos de desnitrificación que implica el regreso del nitrógeno a forma de gas. Aquí lo importante es que cada uno de los procesos están siendo mediados por microorganismos. Ahora bien, no todos los microorganismos tienen la capacidad de realizar todas las transformaciones de las moléculas con nitrógeno. En particular, por ejemplo, para poder fijar nitrógenos, los microorganismos requieren tener el gen NIF-H, para que, que lo que es, que codifica para la nitrogenasa, que permite convertir el nitrógeno gas a amonio dentro de pared celular. Otro ejemplo de esto serían las bacterias nitrificantes, requieren. El, el, la nitroxidasa para poder realizar el proceso de nitrificación y también está asociado a unos algen que sería el OAHAO. y los procesos de desnitrificación también requiere la nitrito reductasa por ejemplo y hay varios genes que están asociados ahí que sería el nirks, ¿sí? El punto que quiero dejar claro es que no solamente es importante entender la diversidad taxonómica de los grupos microbianos del suelo, sino también es necesario entender la diversidad de los genes que están involucrados en codificar en enzimas que son las que van a realizar las transformaciones de las moléculas orgánicas e inorgánicas que están en el suelo y que favorecen de alguna manera los procesos de transformación de nutrientes y de dinámica de nutrientes. El objetivo de la plática es relacionar la diversidad taxonómica y genética de las bacterias del suelo. Con la dinámica de nitrógeno fósforo en el Valle de Cuatro Cuatrociénegas, Coahuila, México. En realidad, me voy a basar en dos tesis de doctorado de la doctora Esmeralda López Lozano y de la doctora Yunuen Tapia Torres, que realizaron la tesis en colaboración. Bueno, una fue bajo mi dirección y otra fue parte del comité tutoral. ¿sí? Cuatrociénegas se encuentra en Coahuila. Este, dentro del desierto chihuahuense y representa uno de los sitios con mayor biodiversidad y endemismos que hay en el país. Cuatrociénegas se caracteriza por tener un clima seco, con una temperatura media anual de 29.9 grados centígrados, una precipitación de solo 211 milímetros por año. Mientras que la evapotranspiración anual potencial son 2.602 milímetros anuales. O sea, realmente la demanda evaporativa es un orden de magnitud mayor a la cantidad de agua que entra por precipitación en este sitio. Pero no solamente... 400 se caracteriza por tener un clima seco, sino que además existe una alta variabilidad de precipitación a lo largo del año, que es lo que se ve en esta figura. Lo que presento en la figura es lo que se llama este, el índice de aridez estandarizados y los, los las figuras que están de color amarillo y rojos corresponden a meses secos o muy secos, mientras que las barras azules y verdes corresponden a meses húmedos o algo o más húmedos. El punto de esta gráfica es que vean la alta variabilidad que hay a lo largo del tiempo, desde los años, por ejemplo, esta es una gráfica de 1940 al 2015, y esto representa también un estrés asociado a la actividad biológica que se da dentro del valle. No solamente hay problemas de falta de disponibilidad de agua, sino que esa disponibilidad de agua es poco probable. Otra característica que tiene el Valle de Cuatro Ciénegas está dividido en dos partes, este, la parte oriental y la parte occidental, que están divididos por la Sierra de San Marcos. Aquí lo interesante de este valle es que la parte oriental está sobre calizas, es decir, sobre carbonatos de calcio y el grupo de suelos dominantes es el calcisol. Durante la presentación me voy a referir como pozas azules a esta parte del valle. Por otro lado, la parte oriental está sobre yeso, sobre sulfatos de calcio y los suelos dominantes, el grupo de suelos dominantes son gipsoles. Y a lo largo de la plática me voy a estar refiriendo como el sitio de Churince. ¿sí? Entonces voy a hablar de dos ejemplos, uno de la dinámica de nitrógeno y posteriormente de la dinámica del fósforo. Para hablar de la dinámica de nitrógeno el trabajo se desarrolló del lado de Churince sobre el yeso en el sistema que se llama este, el río Churince, que es tiene un manantial, una laguna de secación, y un pequeño arroyo que unía la, el manantial con la laguna de secación. Lo que se hizo es que tuvimos dos sitios: un sitio pegado al arroyo, que es un sitio menos seco, y un sitio alejado al arroyo, y alejado, estoy hablando no más de un de medio kilómetro, que como se dan cuenta, del lado seco que le vamos a llamar a partir de ahora sitio seco, casi no crece vegetación en contraste del lado húmedo, que corresponde al sitio pegado al arroyo de Churince. ¿sí? Las características generales de, de estos dos sitios, ustedes se, se fijan, del lado húmedo tenemos una mayor concentración de carbono orgánico total, de nitrógeno total y de fósforo total, asociado principalmente a que hay mayor vegetación y permite que haya una mayor entrada de materia orgánica al suelo en contraste al sitio seco. ¿sí? Si ustedes ven en esta tabla, este, el sitio húmedo, además de tener mayor concentración de nutrientes totales, también tiene mayor concentraciones de carbono, nitrógeno y fósforo disuelto, orgánicos disueltos, así como mayor concentración de amonio, como mayor concentración de carbono y nitrógeno en la biomasa microbiana. Lo que llama la atención es que no hay diferencias significativas en la concentración de nitratos en ambos sitios. Ahora bien, en relación a la diversidad taxonómica, lo que les estoy poniendo ahí son la... El, el porcentaje de los, las librerías de clonas en diferentes filas para el sitio seco y el sitio húmedo. asimismo, se están poniendo como referencia otros sitios en el planeta, como serían el desierto de atacama, en la antártida, en, en, en la planicie del, del colorado o en el desierto sonorense este. si ustedes se fijan el primer cosa que es muy importante entender en Cuatro Ciénegas es que comparativamente a los otros sitios áridos Cuatro Ciénegas es uno de los sitios más diversos de bacterias que hay en el planeta. La segunda cosa que quiero hacerles ver es considerando la diversidad taxonómica el índice de Shannon nos dice que el sitio húmedo tiene una mayor diversidad que el sitio seco. Y de hecho, haciendo un estimado del número de otus, que serían como una aproximación de especies, el sitio húmedo tiene muchísimo mayor número de especies que lo que tendría el sitio seco. Entonces, la primera conclusión que tenemos es que el sitio húmedo presenta una mayor diversidad taxonómica que el sitio seco. Ahora bien, a partir de estas filas es muy difícil poder hablar de funciones. Por ejemplo, en el caso de la flecha negra, si estamos hablando de la capacidad de las especies para fijar nitrógeno, bueno, en este caso es muy sencillo a nivel de filia porque las cianobacterias contienen diferentes especies que tienen esa capacidad de fijación de nitrógeno. Sin embargo, cuando hablamos de desnitrificación, hay muchísimos grupos o muchas filas que contienen especies que tienen esa capacidad de desnitrificación. Y por lo tanto, no se puede relacionar directamente los filas con el proceso de desnitrificación por la alta de diversidad de bacterias asociadas a diferentes filas para poder realizar el proceso de desnitrificación. Lo que se realiza entonces es ver la diversidad genética. En este caso, este, la doctora López Lozano lo que hizo, vio la diversidad del gen NIFH, que está asociado a la fijación de nitrógeno, y lo que encontró ella es que en el sitio húmedo había 19 otus que tenían esta capacidad, en contraste que en el sitio seco solamente había 9 otus. La otra cosa que es interesante de ver es que en el sitio seco, cuando más larga es la barra, que corresponde a la gris en los sitios secos y la negra en los húmedos, mientras más grande es la barra, quiere decir que encontró mayor frecuencia del mismo OTU que tiene el gen NIF-H. Como conclusión de esto, si ustedes pueden ver, el sitio húmedo tiene una mayor diversidad genética de, asociada al gen de fijación de nitrógeno, es decir, el NIF-H. En relación al gen Nirka, que es el gen que permite la desnitrificación, si ustedes se fijan, de nuevo el sitio húmedo tiene 24 otus con, con este gen, mientras que el sitio seco tiene 13 otus que tienen este gen. De nuevo, el sitio húmedo tiene una mayor diversidad de genética porque tiene un mayor número. De OTUS que presentan el gen. El otro gen que es importante para la desnitrificación es el gen NIR-S, y en este caso el gen eh, eh, NIR-S presentan la misma cantidad de OTUS tanto en el sitio húmedo como en el sitio seco, 15 y 14 respectivamente. Y aquí, pues, en el caso particular de este gen, no podemos hablar de diferencias en la diversidad genética del gen nirS. De alguna manera, las conclusiones parciales que tenemos a este momento es que el sitio húmedo tiene más concentración de nutrientes que el sitio seco, con excepción del nitrato. El sitio húmedo tiene una mayor diversidad taxonómica que el sitio seco. El sitio húmedo tiene mayor diversidad genética del gen NIF h que está asociada a la fijación de nitrógeno que el sitio seco. El sitio seco tuvo Ma, tuvo menor diversidad de NIRK pero igual diversidad que ese que el sitio húmedo y la diversidad taxonómica y genética de la comunidad microbiana depende de la cantidad de humedad que tiene el suelo y por lo tanto lo que estaríamos pensando como conclusión es que si el sitio es más húmedo podríamos esperar tener una mayor diversidad taxonómica y genética que permitiría una mayor diversidad de procesos de transformación de nutrientes. Ahora bien, si uno lo ve como un modelo de cajas, uno esperaría entonces que el sitio húmedo tiene una mayor capacidad de fijación de nitrógeno atmosférica porque tiene una mayor proporción y diversidad de grupos que tienen este gen, pero además se genera un sistema cerrado. Porque las plantas y la materia orgánica permiten la reciclación, el reciclaje de nitrógeno. En contraste, en el sitio seco hay menor capacidad por parte de las bacterias de estar fijando nitrógeno, pero se pueden incrementar las salidas por desnitrificación de los eh, gases nitrogenados, y por lo tanto, el sitio húmedo va a presentar un ciclo cerrado de nitrógeno, es decir, se va a mantener en esta interacción planta-microorganismo-suelo en contraste al sitio seco. Esto es sumamente importante pensando en los escenarios que lo que predicen es que debido al manejo y debido al cambio climático global se esperaría que el sitio húmedo tienda a ser más seco con el tiempo. Y básicamente más asociado a manejo, ya que gran parte del agua se saca para agricultura de producción de alfalfa, ¿sí? Ahora, esto lo que plantea es cuál es la capacidad que tendrían sitio húmedo y sitio seco para poder recuperar la estructura de su comunidad bacteriana. Para esto lo que hizo la doctora López Lozano es que tomó muestras en enero del 2007 tanto del sitio seco como del sitio húmedo, esas muestras las esterilizó con rayos gamma en, en Melinín y después, en febrero, después de que estaban esterilizadas, en febrero del 2007 las fue a sembrar este, en este tipo de bolsas para poderlas recuperar y poderlas cosechar en diferentes meses. Mayo del 2007, agosto, noviembre y febrero del 2008. La idea era ver cómo se daba este proceso de colonización del suelo esterilizado a partir del suelo que rodeaba estas bolsas que correspondía a cada una de las comunidades este, de la zona seca o de la zona húmeda. Los resultados más relevantes de esta parte del trabajo, las barras naranjas corresponden a la al índice de Shannon del sitio húmedo. Las barras azules corresponden al índice de Shannon del sitio seco. El valor cero es el índice de Shannon de, este, antes de que fueran esterilizadas. Y después vienen las bolsas que fueron levantadas tres meses después, seis meses después, nueve meses después y doce meses después. Asimismo, cuando se levantaron las muestras de las bolsas de doce meses después, también se tomaron muestras del sitio aledaño para tener una idea de cuál sería la estructura o la diversidad de la comunidad en condiciones sin haber sido perturbado el suelo, es decir, haber sido sacado de su sitio, esterilizado y vuelto a sembrar. La conclusión que se ve es que si ustedes se fijan en las barras azules, después de tres meses, debido a la esterilización, hay una reducción de la diversidad y poco a poco, a los seis meses hay un pico de la diversidad en ambos sitios y posiblemente por procesos de competencia esa diversidad se reduce porque empiezan a dominar ciertos grupos bacterianos. Esa sería una primera conclusión en relación a esta gráfica. La segunda conclusión es que a 12 meses todavía la comunidad no alcanza la diversidad que tiene el sitio de referencia y en general el sitio húmedo presentó una mayor capacidad de, de recuperar la biodiversidad que el sitio seco. Si sí, se realiza un análisis canónico de correspondencia entre lo que sería la estructura de la comunidad de las muestras tomadas en los diferentes meses y las características Físicoquímicas y de nutrientes del suelo, lo que encontramos es este gráfico que les pongo en, en, la, en esta imagen. Por un lado, si ustedes se fijan, las estrellitas corresponden a las muestras del sitio húmedo y los bolitas corresponden al sitio seco. Es claro que la estructura de la comunidad es de un sitio y otro, es diferente independientemente. Del, del mes que está en un diferente proceso de sucesión. La otra cosa que es muy interesante es que en el caso del sitio húmedo, la estructura de la comunidad se parece más en los diferentes meses, mientras que en el sitio seco hay dos muestras que no se parecen tanto, y eso quiere decir que puede haber una mayor sustitución de especies en el sitio seco que en el sitio húmedo. Por último, lo que es importante de este gráfico es que hubo una correlación con los nutrientes orgánicos, carbono orgánico total, nitrógeno total y la humedad del suelo en relación a la estructura de la comunidad del sitio húmedo, mientras que el nitrato correlacionó más con la estructura de la comunidad del sitio seco. De manera de conclusión, los sitios húmedos son recolonizados relativamente más rápido que los sitios secos. Existe una relación entre la composición de la comunidad de cada sitio y la concentración de nutrientes de humedad del suelo. Y considero que la conclusión general de esta parte es que la dinámica de nitrógeno en cada uno de los sitios depende de la presencia de especies bacterianas que tienen los genes que permita que se realicen los procesos de transformación de las moléculas de nitrógenos tales como fijación de nitrógeno, nitrificación y desnitrificación. Si ustedes se fijan el, contene, el tener y poder estimar las tres tipos de diversidades taxonómica, genética y funcional nos puede dar una idea más cercana a los procesos que están explicando la transformación de los nutrientes, ¿sí? En la segunda parte de la plática, ahora me voy a centrar en la dinámica del fósforo y ahora lo que voy a comparar es el sitio este de Churinse, que es el que acabamos de platicar, que está sobre yeso y lo vamos a comparar. Con el sitio de pozas azules que está sobre las calizas, es decir, sobre gipsisoles y sobre calcisoles. Trabajamos en parcelas de muestreo sobre la misma especie de pasta, es un pasto alófilo, este, que es la misma especie tanto del lado de Churince, que esta es la fotografía, esta es la Sierra de San Marcos como del lado de Pozas Azules, este, créanme lo que está del otro lado del valle, y este es el, el, el otro lado de la Sierra de San Marcos, ¿sí? Y una de las preguntas que planteamos es, si visualmente se parecen tanto, ¿qué pasaría funcionalmente, no? De alguna manera aquí empezamos a ver datos de diferencias importantes, el pH es más alcalino del lado de Pozas Azules que de Churince, y además la relación de carbono orgánico disuelto, que sería el carbono disponible para los microorganismos, en particular para las bacterias, en relación al carbono orgánico total, del lado de churince representa el 3%, mientras que del lado de pozas azules solamente representa 0.7%. Es decir, del lado de churince, las bacterias van a contar con mucho mayor disponibilidad de moléculas orgánicas disueltas para poder realizar sus procesos eh, metabólicos utilizando estas moléculas de carbono. Si uno ve además la distribución de carbono, nitrógeno y fósforo, el principal almacén en ambos sitios va a ser el suelo, que serían los, las partes de arriba de las barras. En el caso del carbono, el 87% del carbono ecosistémico está en el suelo, el 95 o 96% del nitrógeno ecosistémico también está en el suelo, y también el fósforo, el 93 y 96% del fósforo ecosistémico está en el suelo. Eso, eso les da una idea de la importancia que puede tener en este caso particular del suelo para poder mantener los almacenes de estos tres. Nutrientes, ¿Sí? La otra cosa que es importante es, hicimos el fraccionamiento secuencial de fósforo, ¿sí? Este círculo corresponde al pastizal de churince, que está sobre el yeso, y este corresponde al pastizal que está en pozas azules, que este, corresponde a la parte de caliza. Lo que es interesante, o sea, lo que domina, de alguna manera... En, en ambos sitios, es tanto la forma inorgánica que se extrae con ácido clorhídrico como la forma orgánica. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere básicamente a los fosfatos de calcio que se forman en estos suelos, lo cual no es ninguna sorpresa porque ambos sitios... Tienen abundancia en calcio, son, son sulfatos de calcio y estos son pastizal, este, carbonatos de calcio. Lo que es interesante es la diferencia de la cantidad de las formas orgánicas del lado del pastizal de churince. Es decir, si ustedes se fijan en este color naranja, correspondería a las formas orgánicas asociadas a moléculas estabilizadas por calcio que es mucho mayor de que del lado de pozas azules. Y esto se debe principalmente porque el sitio de Churince tiene mayor humedad, porque los mantos freáticos se mantienen a una, mayor, este, a una mayor, pegado a la superficie del perfil del suelo, en contraste a las calizas, porque si ustedes se acuerdan, las calizas se disuelven y por lo tanto, los mantos freáticos se caen y se pueden inclusive formar ríos subterráneos o cenotes, como en el caso de Yucatán, que en cuatro ciénegas no se llega a eso, sino más bien se forman una serie de pozas conectadas por este, canales subterráneos. Y por lo tanto eso hace que del lado de pozas azules el suelo sea más húmedo que del lado de Churince. Entonces, si ustedes se fijan, en el caso del fósforo, el turínse tiene una mayor proporción de, de fósforo en moléculas orgánicas que lo que se da en pozas azules. ¿sí? Si uno hiciera, tratara de entender cómo se dan relativamente los almacenes entre un lado y otro, una manera de hacerlo es con estoquiometría y es. Hicimos lo que presento en esta gráfica son los cocientes carbono, nitrógeno y fósforo. ¿sí? Si el valor es pequeño, quiere decir que ese almacén está enriquecido de fósforo en comparación al otro sitio si el cociente es mayor. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven el cociente en la biomasa aérea, es menor del lado de Churince, 1349, que del lado de Pozas Azules que es 1668, es decir, que el pasto en biomasa aérea del lado de Churince tiene, está más enriquecido de fósforo que el pasto del lado de Churince, ¿sí? Lo mismo pasa con la con el cociente, por ejemplo, orgánico, que también está enriquecido de fósforo orgánico del lado de Churince en contraste a pozas azules, pero no se da con la biomasa microbiana. Sí porque el cociente es menor del lado del sitio que está menos enriquecido de fósforo. Pero la biomasa microbiana está enriquecida relativamente con más fósforo que la biomasa microbiana del lado de, la de Churinse. La pregunta que surge es, ¿por qué las bacterias que viven en un sitio con menos agua y en un sitio con menos fósforo tiene mayor concentración de fósforo dentro de su biomasa sí lo que realizamos posteriormente es medir la concentración de nutrientes en la biomasa microbiana que es la figura que les presento en este momento la, las, las barras este Claritas corresponden al carbono microbiano, las naranjas a nitrógeno y las rojas a fósforo microbiano. El primer grupo de barras corresponde a pozas azules, que está sobre carbonato de calcio, y el segundo grupo de barras corresponde a churince, que está sobre yeso. ¿sí? Si ustedes se fijan, en general hay mayor concentración de. Nutrientes en biomasa microbiana del lado de churince que del lado de pozas azules. Ahora bien, si uno hace estas relaciones estequiométricas como las que presenté a nivel de ecosistémico, hay un valor de referencia que hicieron Cleveland y Lipsing, que lo que hicieron analizaron toda la información que había publicada en ese momento y llegaron a la conclusión que más o menos el, car el cociente carbono, nitrógeno, fósforo que tiene la biomasa microbiana en los suelos anda alrededor de una relación 67-1. ¿sí? Si nosotros comparamos nuestros cocientes en cada uno de los suelos, nos damos cuenta que Pozas Azules tiene un cociente menor que Churince. En el caso de Churince, se acerca más a este cociente que propusieron Libran y Lipsin como un valor de referencia, mientras que la comunidad microbiana del lado de pozas azules está enriquecida de fósforo. ¿sí? Y si además comparamos con la concentración, por ejemplo, de una forma orgánica disponible que sería el fósforo orgánico disuelto, el valor es menor del lado de fósforo de pozas azules que de churince. Es decir, el sitio que tiene menor disponibilidad de fósforo tiene un cociente menor y eso significa que está enriquecido de fósforo. Esto quiere decir que si tenemos cocientes bajos carbono-fósforo, es que la comunidad microbiana está demandando más fósforo y por lo tanto tiene que producir, invertir más energía para poder transformar las moléculas orgánicas e inorgánicas que están en el suelo para poder adquirir ese fósforo y poderlos incorporar en su biomasa microbiana. Uno de los mecanismos más importantes es a partir de la producción de exoenzimas, este en particular eh, el proceso de mineralización de las formas orgánicas de fósforo en el suelo se da con estas exoenzimas y por lo tanto la reacción se da dentro de la solución del suelo. ¿sí? Entonces, lo que les estoy presentando, por ejemplo, esta es una de las enzimas más importantes, la fosfomonoesterasa. Si ustedes se fijan, en eh, el, el, el caso del de suelo de churince, tiene una mayor actividad de esta enzima en contraste al de pozas azules y básicamente... Eh, eh, lo que quiere decir es que la comunidad produce más esta fosfomonoesterasa en churince que en, solas, en pozas azules. La otra enzima importante es la fosfodiesterasa, que lo que hace es que mineraliza los diésteres de fosfato. Y si ustedes se fijan, aquí está al revés: es decir, que el suelo de pozas azules tiene una mayor actividad de fosfodiesterasa que el suelo en churince. ¿Sí? Y otra. Molécula de, de, orgánica que tiene fósforo es la fosfatasa y la enzima encargada de mineralizar las fosfatasas son los fosfonatos. Y aquí lo que es interesante es que no encontramos diferencias significativas entre lo que es el suelo de Pozas Azules y el suelo de Churín. Había diferencias con el sedimento que en realidad no había dato. Esto es muy interesante. Y haciendo una pequeña caricatura, es, los diésteres son moléculas orgánicas más lábilas, es decir, se requiere menos energía para poderlas mineralizar, ¿sí? Los monoésteres son moléculas más complejas que los diésteres, pero son menos estables que los fosfonatos. Esto se debe a que los fosfonatos tienen una unión directa carbono-fósforo cuando... Los ésteres tienen un oxígeno en, es, en medio de la unión, carbono-fósforo. El punto es: si ustedes se acuerdan, del lado de Churince teníamos una mayor actividad de la monoesterasa y de, y de la fosfatasa. Y del lado de Pozas Azules teníamos una mayor actividad de la diesterasa que la monoesterasa, ¿Sí? Esto es muy bonito porque lo que, si ustedes se fijan, del lado de pozas azules, hay una mayor proporción del de fósforo orgánico asociado a la extracción con bicarbonato, que podríamos pensar que son las moléculas más lábiles y por lo tanto podríamos pensar que están dominados principalmente por diésteres de fosfato y Además, coincide que en este sitio hubo una mayor actividad de la diesterasa. En cambio, del lado de pozas azules, tenemos una mayor proporción de, de asociado del fósforo orgánico asociado al, a la sosa, a la extracción con sosa, y podríamos pensar que son moléculas más complejas y podríamos decir que estarían dominando los monoesteres y también la actividad de la monoesterasa fue mayor en churince que en pastizales y ambas tenían fosfonatos la fosfonatasa y si ustedes se fijan el que tendría un almacén más grande para obtener estos elementos serían del lado de churince que de pozas azules en conclusión este, lo que lo que podríamos llegar es que el del lado de pozas azules, la fuente principal del fósforo podría ser el fósforo orgánico que es mineralizado a partir de los diésteres de fosfato, mientras que del lado de churince serían los monoésteres. Ahora bien, si vemos la diversidad taxonómica, este, este son... La, el gráfico de churince, la comunidad de bacterias con 16S del lado de churince y este es de pozas azules. Este Visualmente se dan cuenta que hay más colores del churince y de hecho del lado de churince hay 16 filas, mientras que visualmente se ve que las hay barras de un solo col, de un color que dominan más y de hecho el número de filas es menor que del lado de churince. O sea, esto lo que sugiere es que del lado de Churince hay una mayor diversidad taxonómica de bacterias que el lado de Pozas Azules. En este trabajo no realizamos la diversidad genética, sino lo que hicimos una estimación de la capacidad metabólica del uso de las moléculas de fósforo. O sea, básicamente lo que hizo la doctora Juno en Tapia es obtener aislados de bacterias de ambos sitios, Primero las pasó a una caja petri sin fósforo. La idea era matarlas de sed y de hambre de fósforo, para después hacerlas crecer en diferentes este, sustratos: uno sin fósforo, fosfato que era nuestro control, una, este, un medio que tenía fosfato de potasio como fuente de fósforo, fosfato de calcio, dos fosfonatos, un fosfito y el DNA. ¿Sí? La idea era ver, después de se incubaron y, y después de la incubación se, se veía este, cuántas colonias habían crecido en cada uno de estos medios. Los resultados que encontró la doctora Tapia es que el medio donde crecen más, independientemente del tipo de suelo, fue en el DNA. Y esto, y esto es sumamente importante. Porque lo que sugiere es que las bacterias, de alguna manera, se alimentan de la propia biomasa microbiana y la están reciclando. ¿sí? Y el DNA es un diester de fosfato. En segundo lugar, este, crecen, tanto en churince, que es el verde, como pozas azules, que es el azul, en el eh, fosfato de potasio, que es el fósforo más disponible se reduce en el crecimiento en fosfato de calcio que ya no es disponible, en fosfito casi no crecen y en los fosfonatos de alguna manera sí tienen la capacidad metabólica de crecer, ¿sí? Entonces, la conclusión de esta figura es que en ambos suelos la fuente principal de fósforo va a ser a partir del DNA, ¿sí? Y entonces, lo que hizo la doctora posteriormente la doctora Tapia fue este, hacer este tipo de esquemas. Lo que está adentro es un cladograma. Después, los colores que vienen aquí es cada uno de los sitios: el suelo de Churince, pozas azules, o el sedimento que no me he hecho referencia. Y después, lo que hace es que vio dónde, si había crecimiento o no, ya sea en el fosfato de potasio, que es la primer círculo azul, después el fosfato de calcio. El, el fosfito, los dos fosfonatos, el DNA. Aquí lo que es interesante es que si ustedes se fijan, casi todas las aislados tuvieron capacidad de crecer en fosfato de potasio y principalmente en DNA. ¿sí? Y solamente algunas pocas especies tuvieron la capacidad de estar utilizando el fosfato de calcio, el fosfito o los fosfonatos. Esto es sumamente interesante porque hay ciertos aislados, es decir, hay ciertas bacterias que tienen la capacidad de utilizar todas las fuentes de fósforo y a esto se le ha reconocido como un bien público, es decir, que esas bacterias lo que hacen es que pueden utilizar todas esas formas de fósforo. En el caso del fósforo orgánico, lo estaría mineralizando, en el caso de los fósforos inorgánicos, lo estaría solubilizando y lo estaría dejando como fósforo es disponible. Y esto lo que nos habla es que hay una alta variabilidad en las estrategias del uso del fósforo por parte de la comunidad bacteriana. Sí. En conclusión, y ya para terminar, los microorganismos en, este, en cuatro ciénegas desarrollan distintas estrategias para adquirir el fósforo, manteniendo así su homeostasis y dependen de su información genética para poder o romper los fosfodiesterasas o los fosfonatos. Hay especies de bacterias que pueden representar un bien público, es decir, que pueden utilizar todas las fuentes de fósforo, todas las moléculas que tienen el fósforo y que además benefician la disponibilidad de nutrientes del suelo, porque lo que hace es que al liberar la, el fósforo de la molécula, queda en la solución del suelo y esa puede ser utilizada por toda la comunidad del suelo. Y la disponibilidad de fósforo en el suelo depende de las capacidades metabólicas de la comunidad microbiana y, por tanto, de su información genética. Entonces, este, en el caso del fósforo, lo que hicimos fue otra aproximación, debido a que no teníamos la, la diversidad genética, este, pero con esto nos permite entender que en el caso de la comunidad de bacterias que están en cuatro ciénegas, tienen una alta capacidad de utilizar diferentes moléculas de fósforo, principalmente las formas orgánicas. Para terminar, quiero agradecer a los autores o mis coautores, la doctora Junuen Tapia, que actualmente es profesora de la Inés Morelia, la doctora Esmeralda López, que es investigadora del PISIT, y. La, a la doctora Valeria Sousa y el doctor Luis Egerte, que son investigadores del Instituto de Ecología, y la doctora Gabriela Olmeda, que es investigadora del SIMBESTAP y Con esto termino. Muchísimas gracias. Sí. Gracias por su presentación. Está muy interesante todo lo que nos ha comentado. Del público tenemos una pregunta. Me parece que fue de la primera sección de su presentación, y nos pregunta Fernanda por qué considera que no se presentó una diferencia significativa de nitratos. Pues básicamente porque el nitrato, este, como lo están transformando las bacterias para poder conseguir en energía, más bien transforman el amonio a nitrato, que es el proceso de nitrificación como es un suelo con poca energía, cuando hay poco carbón orgánico disuelto, las nitrificantes tienen una mayor capacidad de competencia, ¿sí? Y esa capacidad de competencia lo que hacen es que utilizan como estrato este, energético el proceso de nitrificación, que sería pasar de amonio a nitrato, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo es que en estas condiciones de poca disponibilidad de elementos, de poca materia orgánica, las bacterias nitrificantes tienen una ventaja para poder estar utilizando el amonio para transformarlo en nitratos. ¿sí? Y de hecho, por eso mismo también puede estar facilitando los procesos de desnitrificación, que son las otras bacterias, que, lo que ahí lo que están buscando más bien es el oxígeno para poder este, obtenerlo al reducir el nitrato a diferentes, a, a diferentes este, moléculas de nitrógeno. No sé si con esto le queda claro la, 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 la respuesta a la pregunta. Muy bien. Parece que es la única pregunta que tenemos hasta el momento. Entonces terminamos muy bien a tiempo y le agradecemos mucho que esté con nosotros. Le vamos a hacer llegar su constancia también. Y entonces le pedimos al público que nos espere mientras damos paso a la siguiente presentación, que será a las 11. Así Muchísimas que pueden tomarse gracias. nuevamente un momento para descansar, para lo que necesiten. Y nos vemos enseguida. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe.